Pues mira, para mí sería como un sueño hecho realidad por el momento. Digo, desde chiquito siempre había soñado con ganar el campeonato de NASCAR de alguna categoría. Bueno, ahorita están dentro de mis posibilidades el poder pelear por el campeonato de NASCAR México. Y si a eso le agregas que todavía después de eso puedo empezar a correr aquí, pues bueno, sería el mejor paso que podría llevar en los próximos meses. Para nosotros como pilotos es muy motivacional el ver que hace unos años nosotros estábamos corriendo con Daniel en la misma categoría y ahora lo vemos todo el éxito que está teniendo en las divisiones nacionales. Entonces, claro, a nosotros nos motiva para seguir trabajando en buscar seguir un camino como el que viene haciendo Daniel. Y también, pues, como espectador, como aficionado al automovilismo, es muy padre. Tuve la oportunidad de estar en su carrera de Charlotte y el ver los papeles que está haciendo Daniel allá, pues la verdad te emociona mucho poder ver a un mexicano, a un compatriota ahí teniendo grandes actuaciones en las pistas. Chiapas es una carrera sumamente difícil, la pista es muy complicada por las características del pavimento. Hay que buscar un coche muy balanceado, que dure mucho, para que puedas mantener un ritmo muy constante. Y bueno, eso ha sido para mí la clave de las últimas carreras en Chiapas. Creo que voy a seguir los mismos pasos porque afortunadamente los resultados se han dado bien en mis últimas carreras en Chiapas. Va a haber pilotos que ya no están peleando por el campeonato, pero que sí tienen posibilidades de ganar la carrera. Entonces habrá que estar, van a dar todo por ganar la carrera, entonces habrá que estar también cuidadoso a ellos para no arriesgar, sobre todo en la primera mitad de carrera, para tener tu coche entero hacia las últimas vueltas y entonces ahí poder apretar por la carrera.